Hola amigos de YouTube, bienvenido a este canal InfoENC, el canal en donde hablamos de videos tutoriales, aplicaciones e informaciones. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal InfoENC. En el día de hoy te voy a enseñar cómo realizar mapas conceptuales, mapas mentales, organigramas, líneas de tiempo, desde el PowerPoint de nuestro celular. Sí, así es amigos, acá estoy utilizando el apartado de Office en el apartado de PowerPoint. Entonces vamos a elegir acá, podemos elegir una plantilla de imagen, una presentación en blanco y crear una propia plantilla. Entonces vamos a elegir la presentación en blanco. Amigos, estando ya en lo que es la aplicación de PowerPoint, vamos a seleccionar sobre los cuadros de texto y vamos a eliminar cada uno de ellos. Entonces vamos a dirigirnos a la parte inferior, a inicio, y en insertar en la parte inferior vamos a encontrarnos con la opción de Smart Art. ¿Y qué quiere decir esto? Acá esto es una opción muy pedida en mi canal, pero me lo piden en el Word. Esta opción no está disponible en el Word, pero sí está disponible en PowerPoint, así que podemos hacer lo que vendría siendo mapas conceptuales, entre otras cosas, los ciclos, las pirámides. Entonces amigos, para realizar lo que vendría siendo un mapa conceptual, una línea de tiempo, vamos a seleccionar sobre las diferentes opciones que nos ofrece. Como pueden ir viendo, estas son opciones que nos ofrece la propia aplicación. Entonces vamos acá donde dice proceso, acá podemos seleccionar la opción para realizar una línea de tiempo. Amigos, le vamos a seleccionar un ejemplo a esta opción, y si se fijan acá tenemos ya lo que vendría siendo la línea de tiempo acá para introducir lo que vendría siendo los textos. De esta manera lo podemos hacer. Vamos a poner acá cualquier nombre, voy a poner un nombre así que me llegó rápido. Entonces si queremos añadir más opciones, vamos a seleccionar acá y lo que vamos a hacer es a darle acá a espacio y se va a añadir más opciones. Pero eso no es todo amigos, porque podemos modificar lo que vendría siendo la línea de tiempo. Voy a seleccionar la línea de tiempo nuevamente, acá está, sí. Entonces podemos aquí agregar alguna forma, hay diferentes tipos de forma que podemos agregar ya para colocar el texto, pero también podemos agregar viñeta. Esta función se habilitará cuando esté el texto escrito acá, cuando estemos en opción para editar. Aquí tenemos el panel de texto donde podemos colocar ya sea el nombre que vayamos a utilizar, en el cuadro de texto. Entonces amigos, siguiendo con las opciones, tenemos aquí de derecha a izquierda, aquí tenemos diferentes estilos de diseños que podemos utilizar. Acá en proceso, que fue lo que vimos, son los diferentes tipos de diseños, pero aparte de los diseños también quiero mostrarles los estilos y colores. Acá tenemos diferentes colores que podemos ir agregando. Amigos, aquí tenemos diferentes estilos de colores que podemos agregar, fíjense acá, de una manera bastante peculiar, diferente. Y aparte de esto también tenemos los estilos que podemos utilizar. Aparte de esto tenemos los estilos que podemos utilizar, estilos en 3D. Es una buena aplicación, la cual se la recomiendo. Recuerden, aquí en Smart Art tenemos diferentes opciones acá de diseño, desde ciclo, mapas conceptuales, entre otros. También podemos colocar el tamaño a esto para hacerlo más pequeño, simplemente seleccionando lo que vendría siendo la opción. Acá también, como pueden visualizar, podemos agregar. Entonces amigos, son bastantes las cosas que podemos hacer con el Smart Art de PowerPoint. Entonces amigos, ya les he enseñado a escribir los textos, a ver los diferentes estilos que podemos utilizar acá. Así que suscríbanse a este canal, denle me gusta para tratar, si alcanzamos alrededor de 20 me gusta, haré un video sobre un tríptico en PowerPoint. Ya para guardar, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior
los tres puntos y lo vamos a dar a guardar como, y de esa manera lo estaríamos guardando ya sea en nuestro dispositivo, en documentos, y de esta manera lo guardaríamos. Y también tenemos la opción de compartirlo como PDF, simplemente dándole a los tres puntitos, le damos a compartir, y de esta manera nos estaría saliendo la opción de PDF y de documento PowerPoint. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado y que se suscriban a mi canal.